perfecto. Okay. Sí, perfecto. Chao, tío, gracias. Gracias, gracias. Está haciendo un bonito día, ¿para qué? Chao. Hola, hey parceros, parceritos, arrancamos a conocer el Amway Center aquí en Orlando, pero antes que cualquier cosa quiero dejarles con este mensaje de los violadores del verso. Somos el tiempo que nos queda, yo tampoco sé vivir, estoy improvisando. Cada quien está tirando a su manera y hay quien se desespera. En la carrera la fatiga es normal, por eso hay que parar a respirar. Mira, al final es para todos igual. Pues, habiendo dicho esto, solo quiero contarles que en estos últimos 4 meses y medio he sido más feliz que en toda mi vida. Porque estoy cumpliendo el sueño de dar la vuelta al mundo en moto. No es fácil construir un sueño de estos. Y tengo a muchas personas que están diciéndome: oiga, ya dejé de montar videos de Disney, dejé de hacer videos. Y solamente les quiero decir, parceros, no va a pasar. No voy a dejar de montar ningún video. Estoy documentando todos los días de la vuelta al mundo. Y así como tú estás viendo este video, hay niños de 8 años viendo este video. Hay señores de 90 años viendo este video. Yo estoy contando mi vuelta, cómo estoy yo dando la vuelta al mundo. Y yo creo que tenemos un problema en la sociedad hoy en día, y es que todos viven de afán. Todo el mundo está corriendo y se les olvida que el día más importante de la vida es el presente, es hoy. Se les olvida. Entonces van por la vida siempre pensando en el futuro. Y que hágale, en una corredera absurda. Les recomiendo un libro ilustrado para los niños que se llama La carrera de la rata, de Robert Kiyosaki, para que se den cuenta cómo estamos corriendo por nada. Digamos que absurdo. Bueno, esto se los cuento porque me falta aún mostrarles un video de Disney, que es el video de Magic. Y voy a hacer un par de videos más antes de salir en la moto. Acuérdense que este vlog no es solamente de moto, es de cumplir el sueño de dar la vuelta al mundo, y hay muchas cosas ahí. Entonces, si no quieren ver, sino solo cosas de moto, el 26 de junio arranco hacia Nueva York. Entonces el 26 puedes volver al canal o lo que quieras. Para todos los demás, si estás viendo esto en el futuro, pues lo siento, parcerito, no le pares bolas a eso, solo que es... Hay personas que me están afanando con que ya quieren que yo salga y me vaya para Nueva York y todo, y pues me toca explicarles que la vida se vive con calma. Cada día trae su propio afán. Yo no sé si ustedes me entienden. Estoy cumpliendo el sueño de dar la vuelta al mundo. Estoy conociendo el mundo. No voy a correr ni no. Cada día trae su propio afán. Ya estoy cuadrando el vuelo de Estados Unidos a Australia. Estoy llegando a Australia, Dios mediante, en septiembre. También estoy cuadrando lo de la visa de Canadá, pero fue pucha, estoy en Orlando, las cosas con calma. Y yo dije que acá me iba a quedar un ratico, voy hasta ahora 3 semanas, calma. Me iba a quedar acá un ratico disfrutando. Gracias a Dios tengo la oportunidad de que en los parques de Disney yo puedo entrar gratis, porque es que mi tío trabaja ahí, por ser familiar puedo entrar gratis. Cada uno de esos parques cuesta más de $100 la entrada. Entonces, pues, toca aprovechar. Así como me escribió un tipo: Gomelo, aproveche. Los ñeros me dicen Gomelo y los gomelos me dicen ñero, hágame el favor. Pero bueno, quería contarles eso, parceritos. Estoy muy feliz porque, pues, estoy entendiendo la vida y viviéndola al máximo. Al fin y al cabo, esto no lo voy a repetir nunca en la vida. Entonces, cada día con su propio afán. Y también estoy contento porque ya me llegó la sorpresa que les tenía a todos. Entonces voy a aprovechar para usarla ahorita. Hago unas tomas, mejor dicho. Y les voy a contar cuál es la sorpresa. La sorpresa es la innovación.
innovación. La sorpresa es estar a la vanguardia, es hacer de este viaje y de esta aventura documentarlo mejor, o bueno, de la manera más creativa y divertida que yo pueda, porque cuando los hijos de mis hijos vean cómo di la vuelta al mundo, pues van a ver un contenido muy bacano. Y listo, todos felices. Entonces, bueno, me falta aún como media hora para llegar, parceritos, voy a seguir manejando, pero ya llego allá y les muestro. ¿Listos? ¿Listos para lo que van a ver? Prepárense, prepárense para esto. Ojo, ojo, pues, ¿listos? Estamos, parceritos, aquí con mi parcero, el firme de la vuelta, Avi. Cuento que ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo aquí en el Amway Arena. Y hoy le toca nada más y nada menos que a Daniel Cabrera, Cabra y Pepperoni. Aquí están llegando al Amway Center. Señor, ¿cómo vas? ¿Bien? Fino, tranquilo, bien chévere, contento de que estás aquí. Ay, qué querido, muchas gracias. Pues, parceritos, llegamos a la Amway Center y yo solamente puedo decir wow. Ya les voy a mostrar la sorpresa que les tengo para ustedes preparado. Ya van a ver. Esta era la sorpresa que les tengo, parceritos. Aquí estoy con mi parcero y con Pepperoni, contentos de visitar el Amway Center. Pero básicamente la sorpresa es esta, quiero que vean esto tan espectacular. ¿Listos? ¿Están listos? Vamos a darle una vuelta a Pepperoni. Ah, ¿cómo la ven? ¿Cómo ven? Ah, miren esto. Nadie fue. La gente me dice, no, pero ¿dónde está? ¿Cómo así? No entiendo, bueno. Para que lo vean, parceritos. Bueno, voy a aprovechar aquí y mostrarles lo que es el Amway Center. A entrevistar, entonces vamos a recibirlo con como se debe. Ahora sí te saludo, mi hermano. ¿Cómo está? Daniel. Entonces la gente con las redes sociales me invita a su casa, me invita a un almuerzo, la gente me dice, hey, ven y yo te tanqueo la moto, ha sido algo mágico y nunca me lo esperé. Yo presupuesté $50,000 para dar la vuelta al mundo. No me he gastado ni el 10% de eso con la gente que me ha querido ayudar. Entonces, así lo he logrado con las personas, porque es más importante tener amigos que tener dinero. ¿Y dónde te consigue los videos en YouTube? ¿También el video copiado? Ya tengo más de 150 videos. Se llama Esta es mi vuelta en YouTube, Instagram y Facebook. Y las personas pueden seguir día a día lo que hacen esta aventura. Vamos a comer colombiano. Este cabrón vuelve a meterme a mí. Dice, ahí usted lo está siguiendo. Sí, pero es que sí me venía siguiendo. Sí. Y puso la direccional y ahí sí se fue.
desde allá, porque el carril que es de nosotros es para virar, él no tiene que estar detrás. Sí. Y yo dije, este desgraciado, vea, sí. Es por la tablilla. Claro, por la placa. Y se fue. Sí. Oh my God. Sí, yo también sentí alivio cuando se fue. ¿Me tienes? No jodas. No sabes las tomas que hice. ¿Con el guardia, de verdad? No. Claro, yo lo filmé. Yo decía, oh Dios, no puedes. Yo llevo aquí 16, casi 16. Nunca. Y manejando camiones. Me he parado, pero gracias a Dios, en los camiones, pero en vehículos, nunca. No. Llegamos a comer algo, qué bueno, un restaurante colombiano, ¿cierto? Yes. Ah, bueno. Vamos a probar a ver qué tal es. Hola, ¿cómo estás? Dos. Dos. Ella está primero. Okay. Teníamos que venir a comer a un restaurante colombiano y obviamente yo venía a probar algo que no he comido hace rato. La hermosa, deliciosa bandeja paisa, miren esto. Obviamente voy a mandar pedir que pues la mitad me la llevo para la casa. Mi parcero aquí, ¿qué se pidió? Una punta de anca. Uy, qué delicia. Pero esto es la mitad porque esto es demasiado, esto es to go. Sí, toca to go porque es demasiado. O sea, no es que esto sea así de grande, ¿verdad? Pero es que comparado, o sea, esa la come, no me la tengo que llevar. Sí, no, eso está grande, pero qué delicia venir aquí a probar eso. Hace rato no me como una bandejita paisa. Pero estos son los frijoles. Me hizo falta. Ay, la carne molida, aquí la dan como carne así. Porque es un poquito diferente. En Colombia la carne es carne molida en la bandeja paisa, ojo ahí. Pero bueno, estas 2000 calorías, tocará dividirlas. Me voy a comer 1000 calorías y después me como las otras 1000 calorías. Gracias. Ay, ¿eso qué es? ¿Cómo se llama? El mofongo. ¿De pronto quieres una salsita? ¿Salsa? No, yo creo que ya con esto quedó súper. Te agradezco mucho. Gracias. Y son muy bellos porque usan las camisetas de Colombia. Ay, tan chévere. Te enseño, cabra. ¿No conoces el mofongo? No. El mofongo es el plátano. Sí. Majado. Sí. Le echan a lo mejor un poquito de mantequilla y qué sé qué. Y así, pues, luce el mofongo. Se ve muy bueno. Voy a probar el mofongo. Puertorriqueño le mofongo. Encanta. Ah, eso es de puertorriqueño. De, bueno, de sí. Boricua. Boricua. Sí, para boricua. Bueno, voy a probarlo ahorita y les cuento, parceritos. ¿Qué tal las tomas? Ah, díganme si no es para explotarse el cerebro. Yo sabía que les iba a gustar, parceritos, y aquí está mi vuelta innovando para ustedes. Hice mi mayor esfuerzo, parceritos, pero es que es demasiado. O sea, está muy rico, pero es too much, miren. Dejé la mitad del huevo, la mitad del arroz, toda la carne, la mitad del chorizo, la mitad de la morcilla, la mitad del chicharrón, la mitad de la arepa y la mitad de los frijoles. ¿Están? No, yo muy agradecido contigo por esa invitación. Comí delicioso. ¡Delicioso! Conocimos gente chévere. Ay, se mojó un poco pepperoni, pero estamos bien. De verdad que me encantó verte, mi hermano. Estoy muy agradecido contigo. Dale. Lo máximo. ¿Qué tal estas personas, ah? Así. El Dani, este hombre, las puertas se le van a abrir por donde quiera. Se le están abriendo, ¿eh? Y eso está ahí. Mis amigos del boricua. El boricua. Es que habla con. Me dan unas ganas de bailar cuando hablan. Yo no sé por qué. Es como cuando uno escucha el costeñol. Es como, ey, ajá, ey, vamos a bailar, vamos a ver un ron. Pues, ¿qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? Ey, esa es la más famosa de la. Ey, ajá. ¿Y ya probaste qué? Ajá. ¿Qué? El mofongo. Ah, sí, el mofongo, todo bueno, todo bueno. Bueno, yo me devuelvo a hacer una toma que me hizo falta en el Amway y ya para la casa a descansar. Me alegro que les haya gustado mucho esos nuevos videos que vienen, porque van a estar lo máximo, parceritos. Ahí nos vemos. Gracias, Chaito. Hermano. Tremenda lluvia la que me cogió. Está cerrado. Y es que en esta época llueve muchísimo. Pero como yo tengo a mis parceros que me cuidan, mis parceros. Mi parcero Felipe me regaló este traje, ¿se acuerdan? Un traje para la lluvia, espectacular, entonces lo voy a estrenar hoy. ¡No, qué lavada! Mejor dicho, de aquí a aquí, ya me empapé así y cae mucha agua. Pero bueno, como no somos Barbies. Listo, llegamos, parceritos. ¡Qué lavada la que me metí! Pero oigan, esto respira increíble. Esto es súper cómodo. Felipe, gracias, mi hermano, por mantenerme seco. Gracias. Se los recomiendo. Severa marca. Respira súper bien.
y estoy empapado. Estoy empapado, pero adentro estoy seco. Tremenda la bala que me estoy metiendo, parceritos. Pero bueno, no importa porque con este traje... La verdad que el traje está espectacular. Y bueno, ni que fuéramos Barbies. Eso es un poquito de lluvia. ¿Y pepperoni? ¡Ja! Pepperoni es lo máximo. Bueno, lo único es que sí voy a guardar la cámara porque pues no la puedo mojar tanto. Pero es que miren, está lloviendo un montón. Ya hice las tomas que necesitaba hacer acá y me voy, parceritos. Espero les haya gustado este video, está bueno, ¿no? Bueno, parceritos, con esto terminamos el día. Ya estoy llegando a la casa. Espero les haya gustado. Espero la sorpresa les haya abierto un poquito la mente y estén, mejor dicho, en este momento flipando, como dicen los españoles, que estén así locos pensando, ¡pucha! ¿Qué es eso? Esto es una sorpresa para ustedes y para que disfruten más del canal y el contenido. Toca estar innovando en esta vida. Entonces, los dejo, parceritos. Recuerden, suscríbanse, denle like, compartan y muéstrenle a todo el mundo que esto apenas comienza y está bien bacán. Bueno, si les gustó el video, denle like. No se les olvide, parceritos. Yo soy Cabra y esta es mi vuelta.